Hola María Elena, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Pues ahí regresando del Ministerio Público, como te decía hace ratito, ¿verdad? Ajá. Regresando del Ministerio Público y fui a ver, se supone que mi declaración, ¿verdad? Pues eso, como le digo yo al Mario, no lo tomaron en cuenta, Sí, ni pues ellos ya tenían establecido que querían, ¿verdad? porque ya tenían incluso hasta la declaración de mi hermana. Es como dijo la fiscal, como dijo ella, es de que lo que cuenta más lo que la mi hermana dijo, pues. Sí, pues. Entonces no cuenta nada de lo que yo diga, como le digo yo a mis papás ahorita, de porque yo me hubiera hincado y suplicar que yo no lo hice, pues eso no cuenta, ¿verdad? Sí, Y pues. entonces ahorita, como le mandé la hoja, como que yo expliqué, ¿verdad? Qué había pasado con ella, o cómo fue que ella se salió. Pero le vuelvo a repetir, incluso no lo apuntaron, solo me escucharon. A cambio, la declaración de la nena, sí lo tenían apuntado. Sí, pues. Fíjense, entonces, Está ahorita, yuca. como dice el papel de que yo tengo que tomar terapia, tengo que ir a terapia. Porque le vuelvo a repetir, ahí sí que prácticamente yo acepté que le pegué a mi hermana, ¿va? Ajá. Porque me dijeron que si no era eso, entonces que el proceso iba a seguir, e incluso que podía llegar a proceso penal. Y ¿Cómo como yo le se? dije a la fiscal, ¿verdad?, de que lo que menos quiero es estar perdiendo Ella más dijo en tiempo, palabras que sí, porque había yo ya había matado. renunciado a mis trabajos y todo. Este tiempo por estar esperando y estar atenta que me pueden llamar en cualquier rato, por eso yo no me he ido a trabajar. O sea que no le abrieron proceso penal. No me abrieron proceso penal, pero digamos que así como ahorita me pusieron una multa, que me dijeron de que si yo más así se podía, porque que si yo aceptaba de que yo me había pegado a la niña, porque él sí o sí, ellos no me creían más que lo que yo iba a decir, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo fue entonces más que me quedó aceptar de que yo le pegué a ella? Porque no me lo dijeron así, ¿verdad? De que bien te acepta que sí le pegó a ella, pero eso fue lo que me dieron a entender. Sí, pues. Ajá, entonces por la multa que pusieron, entonces para que mientras yo cumpla con todo eso, pero si yo digamos no voy a una terapia, o dije no voy a ninguna terapia, entonces el proceso va a seguir. Pues la madre, está yucaba, ¿no? Entonces yo ahorita tengo que ir a terapia y pagar la multa. Ajá. ¿Y para cuánto tiempo le dan para pagar la multa? Pues fíjense que no me dijeron cuánto tiempo, lo único que sí me dijeron es que lo hiciera lo más Más pronto pronto. posible. Pues la madre, o sea que no le dieron ni un plazo, digamos. Yo pregunté, había un licenciado ahí, yo le pregunté, que me dijo que tiene que ser lo más posible, me dijo, lo pronto posible es la cuestión. Siempre. Hijo de la madre. Entonces así está, y ahora con Griselda me dijeron de que si mis papás no lo reclamaban y no había ningún reclamo por parte de mis papás, pues entonces iban a tomar eso de que mataban a Griselda para la capital, o sea que a una casa hogar, porque nadie la reclama, ¿verdad? Sí, pues. Pero yo no tengo por qué acercarme, no puedo acercarme a ella ni reclamarla, por decirlo así. Sí, pues. Usted prácticamente se va a desvincular de Griselda una vez. Exactamente, y ahorita voy a tener otra cita, más o menos entre 20 días, me dijeron. A la gran pucha. Pero mientras, se supone que mientras, si cumpla con lo que pidieron, por decirlo así. Ya. Fíjense entonces, ahorita vamos a ver qué hacemos con mi marido, ¿verdad? Porque yo ya no quiero perder más tiempo, entre más rápido salga de esto, mejor, porque yo perdí mucho tiempo desde que se partió mi hermana, renuncié yo a mi trabajo. Sí, pues usted ha sido la única afectada, ¿eh? Sí, porque mira, hasta hoy también mi marido pues no me dejó trabajar con tal de que cuidara a mi bebé.
Y con sus papás, ¿qué dicen? ¿Van a reclamarla o no la van a reclamar? Pues sí, eso ahorita que van a hablar ahí con mi mamá, porque como mi papá dice, la verdad que es de que ella mucho hizo Griselda, ¿verdad? Ajá. Ahora mi mamá, pues, ella sí la quiere, ahí sí que reclamar. Ajá, pero Y don ahora Francisco si no va, y yo pienso pues, a mi pensar que la niña pues está mejor en la casa hogar, pienso yo, porque se les puede perder otra vez. pues como yo mismo le dije al, ¿cómo se llama? Incluso me dijo, yo le dije al asistente, dije que no es la primera vez que ella se sale, le dije, y otra cosa es de que ella ha salido en otras ocasiones, mi papá la ha ido a buscarle, incluso mi papá iba a poner una denuncia en la PGN porque es lo que mi papá había dicho con nosotros. Ajá. Ahí había, dijo, entonces, por eso le digo, tienen, hay que ver si la reclaman y si no, pues ella se va a quedar en una casa hogar. Y no va a ser por aquí, sino que va a ser allá por la capital, ¿eh? Sí, Lo que van a pues. trasladar a la capital. La van a trasladar a la capital. Y allá es más serio todo. Allá sí. Allá La verdad que sí. Ay, sí ya tienen sí feo. hay. Ya va a convivir con niñas más malas. Sí, hombre, sí. Pues como dice mi papá, yo sé que en el fondo de mi papá eso dice, ¿verdad? Pero yo sé que en el fondo a él le duele, pues, pero por la actitud de mi hermana, ¿verdad? Sí, hombre. Porque yo Ajá. como vuelvo a decir, porque no, yo sé que para tanto como para mi mamá es muy difícil, ¿verdad? Ajá. Y para mi papá también, pero por las aptitudes de la nena, entonces por eso es de que él ya no, porque él dice se va perdiendo, le va a pasar algo más y nos va a meter en más problemas. Cabal. Bueno, María Elena, yo pienso que pues nosotros le vamos a echar la mano a usted ahí con ayudarla para su multa. ¿De acuerdo? Pues yo le agradecería mucho, ¿verdad?, en sus posibilidades, porque también ahí sí que ya no es problema de ustedes también, ¿verdad? Yo les agradezco y si no se pudiera, pues también yo le agradezco mucho de corazón, pues ya nosotros vamos a ver, ahí sí que vamos a ver ahorita, porque como dijo el licenciado, entre más rápido mejor, entonces ahorita nosotros vamos a salir con mi marido. Ya. No, no tenga pena, nosotros le vamos a apoyar Que te mande su número de en cuenta. eso. Mándeme el número de cuenta y yo voy a hacer el depósito Y su nombre. al ¿cómo se llama? ¿Aló? Sí, le estoy escuchando. Ajá, mándeme el número de cuenta y yo voy a hacer el depósito. Está bien, entonces yo le agradezco mucho de todo corazón a usted. No, no tenga pena, María Elena. Que la bendiga, porque yo pagarlo, si no puedo, Dios se lo mostrará. No se preocupe, yo sé cómo es Griselda y por lo mismo es que nosotros la vamos a apoyar a usted, ¿verdad? Porque pues ya nos montamos al caballo, ¿verdad? Y ahí sí que pues ya al final de cuentas vamos a darle final al caso ya cuando se resuelva qué va a pasar con Griselda al fin, va. Exacto. Ajá. Pero mientras tanto pues sabemos pues que también usted hasta perdió su trabajo por este problema de Griselda, ¿verdad? Y pues Sí, pues nosotros como canal pues le queremos apoyar con eso, ¿verdad? como les agradezco mucho, como le digo, que Dios me los bendiga, ¿verdad? A usted y a su canal, ¿verdad? Porque yo sí, no, así que no tengo palabras, como le dije yo a la fiscal, pues prefería eso, o ser más contento y esperar, ¿verdad? Y lo que a mí me gusta, pues, es trabajar. Sí, es cierto. Y digamos que así usted no podría ni salir a trabajar estando pendiente de lo que pasa, ¿verdad? Sí, porque mira, así como en esta ocasión, ¿ves? No pude salir por estar pendiente y esperando, ¿verdad? No porque yo no quería, incluso en mi trabajo, pues me dijeron, porque no le puedo decir que ya perdí el trabajo, porque me dijeron que me iban a dar un cierto tiempo, y si de menos yo no regresaba, entonces que me iban a buscar a alguien más, ¿verdad? Sí, pues no tenga pena, María Elena, nosotros nos vamos a cubrir ese gasto. Como canal, pues queremos apoyar, ¿de acuerdo? Ah, está bien, entonces le agradezco mucho. Que Ahí, Dios nos bendiga.
Va, gracias, María Elena. Una última pregunta. Ahí no han hablado entonces sobre Griselda, ¿qué van a hacer con Griselda, verdad? No, no, así como Va. la Cari me dijo a mí, ve, de que si yo fuera a dejar todo, lo digamos, porque esos 1000 que están, voy a hacer facturas y voy a ir a dejarlo allá con la fiscal. Ay, Todo lo que gasté, y si gasté los 1000 que están, todo, entonces ya las facturas les corresponde a ellos, ¿va? ah, ya entendí. O sea que usted tiene que comprar las cosas y Sí. ya. Nosotros pues entendíamos que pues que los 1000 quetzales pues se le iban a dar a ellos en depósito, porque es lo que le entendí yo ahí. Porque yo ahorita, por ejemplo, como le digo ahorita a Musa, ¿qué hacemos con Mario? Vamos a ir porque, como le vuelvo a repetir, lo que menos quiero es perder más días, porque si lo hago hasta Ajá. mañana, entonces otro día más perdido. Y en mi trabajo también esperan, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver con Mario qué hacemos ahorita, vamos a ir a comprar las cosas, vamos a tratar de que donde nos den facturas, porque las facturas se van a ir a las fiscales, ¿verdad? Ya. Ajá. Ah, bueno. Entonces prácticamente es comprarle ropa a Griselda, Sí, pues papel, las jabón, cosas que champú. necesita. Ajá, exacto. Y que se gaste los 1000 que están. Muy bien, vaya, entonces me manda un número de cuenta y pues ahí miramos cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Está bien, gracias, muy amable, les agradezco. Vaya, María Elena, feliz tarde. Gracias, igualmente. Ah, te yo cabagón. Sí, bueno, entonces vamos a aclarar que los 1000 quetzales no se lo van a depositar a la A la PGN, PGN. sino que ella tiene que ir a comprar las cosas, todo lo que va a necesitar su hermana, ella lo tiene que comprar mostrando facturas que sí se gastó los 1000 quetzales. Entonces ahí pues ella ya suena bonito, ¿verdad? Porque va a ser directamente para Sí, Griselda, no pues. para la institución, sino que para Griselda, porque ella lo va a Pero usar. como ahí decía en el acta, ¿verdad? Que se deposite. Ajá. ¿Verdad? Algo así, así. Bueno. Y otra cosa también que hay que aclarar es de que ella al final aceptó la acusación que Griselda le levantó Para para todo. terminar el problema ahí, porque dice ella de que ese día, ¿cuándo fue? Hoy o ayer, que ella fue. Pero el día que ella fue, ella Hoy tenía que declarar, fue. mas no la dejaron O porque sea, ya estaba. dio su declaración, Pero pero no fue se la caso tomaron en omiso, o cuenta. sea, no fue válido para ellos Ajá. porque ya ellos pues creen en la palabra de Griselda y ya todo estaba ahí y pues le dijeron de que si ella pues no aceptaba esta investigación o este caso se iba a hacer más largo, la investigación se iba a alargar y pues se podía ir al proceso penal. Y ella, para ahorrarse todos los trámites, todas las vueltas, Todo lo que iba a todo lo pasar. que iba a pasar, decidió mejor aceptar y pues hacer este gasto de 1000 quetzales para que ahí termine el problema. Así es, pues. Me imagino que pues ¿será que van a manchar los papeles de él? Saber, sería, no sé, sería de. Yo, como no he estado en un caso así, Sí, ¿verdad? no, la verdad no te pudiera decir. Bueno. Entonces, terminamos este video. Vamos a tenerlos al pendiente de qué van a hacer los papás con Griselda, ¿verdad? Así es, porque ella acercarse a Griselda ya no Ya puede. no puede. Y es mejor que ella ya no se acerque Porque porque si la va no, a más meter. problemas Ajá. también. Y ella no puede. Entonces, Griselda hasta el día de hoy aún sigue permaneciendo en la casa hogar. Y quienes la pueden reclamar solamente son sus padres. Los padres pueden ir a reclamar por ella. Si los padres no lo hacen, van a trasladar a Griselda a una casa hogar, pero a la ciudad de Guatemala, o sea, a la capital. Y pues allá estaría más yuca porque por lo que nosotros hemos escuchado y hemos visto, pues se escuchan bastantes cosas muy feas, ¿verdad? No, con esto yo no les dijera que es verdad, ¿verdad? Lo que pasa. Simplemente son suposiciones de lo que dicen. No Exactamente. sabemos si realmente así sea, ¿verdad? De que pues pasan cosas feas con las niñas, pero como les digo, ¿verdad? Yo no les puedo decir si es cierto porque yo no he estado allá y no me consta, ¿verdad? Bueno, pues entonces
Vamos a ir a comer algo que queremos también. Bueno, entonces un fuerte abrazo desde Guatemala y nos vemos en un próximo video.